Hola, ¿cómo están, androides? Espero que estén bastante bien. Os traigo que dice una seed bastante completa, señores. Una de las mejores seeds que subió al canal, la verdad. Y pues esta seed que nos va a traer, señores, vamos a aparecer en lo que viene siendo una aldea, así como la escuchan. Y abajo de la aldea vamos a tener una fortaleza a Lent, señores. La verdad, vamos a encontrar el portal a Lent y todo eso. Y abajo de la fortaleza, señores, vamos a tener una mina abandonada, así como la escuchan. Yo pienso que una de las seeds más completas que he encontrado, y la verdad que está muy, pero muy padre. Señores, la semilla viene siendo Free Life. Y pues antes de todo, antes de empezar con todo, vamos a ver si podemos llegar a los 500 likes, señores. Ya saben, acá bajen hacia abajo. Si las vuelvo a comentar, si te vuelvo a comentar, simplemente baja tantito el video, dale like. Te espero aquí un ratito. Y pues nada, vamos a iniciar con esto. Y pues la semilla viene siendo Free Life Stop. Esta semilla pues es muy genial, como les digo, y pues ahí la tienen que poner en lo que viene siendo la acepción de semilla. Acá el nombre del mundo simplemente le pueden poner el que ustedes deseen. Yo en este caso le puse suscríbete, y pues si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas y pues te pases por mis videos, que pues están muy padres, subo mods, subo seeds, y la verdad que pues te la vas a pasar súper en el canal. Y bueno, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito, señores. Si no lo ponen infinito, lo ponen plano o lo ponen antiguo, no va a aparecer, así que pónganlo en infinito, en modo de juego, en lo que ustedes deseen. Yo en este caso lo voy a poner en creativo, principalmente para enseñarles todo más rápido. Y pues nada, vamos a darle en crear mundo. Y pues vamos a esperar un momentito. Así que pues vamos a esperar. Y pues consigo esta seed, está muy, pero muy padre. Y la verdad que me ha molado. Y dije, bueno, pues ¿por qué no compartirla con los androides? Y pues aquí vamos a aparecer y vamos a hacer el baile de los chunks. El baile de los chunks. El baile de los chunks. Y yo, bueno, vamos a empezar a que nos cargue todo. Y pues principalmente, pues como pueden ver, vamos a irla a robar a la casa del herrero, que siempre es lo que terminamos haciendo. Y bueno, vamos a buscar la casa del herrero. Por acá está. Y pues como les digo, esta seed está muy, pero muy padre. Como pueden ver, la semilla, el bioma está medianamente genial. Es como si estuviéramos en una pequeña isla. Y pues está conectada con el mundo normal, y la verdad es que está muy, pero muy padre. Aparte de que pues tenemos bastantes cultivos, y pues vamos a poder alimentarnos durante varios pues meses, varias jugadas. Pero pues pueden volver a plantarlo, y pues van a tener lo que viene siendo comida infinita. Y pues nada, vamos a ir a la casa del herrero y vamos a ver qué le podemos robar, y siempre lo que le terminamos robando. Y pues creo que todavía sigue el bug este de que aparece que se está quemando la casa del herrero, principalmente por esta lava, así que pues vamos a salvarle la casita al herrero, maldita sea. Vamos a ponerla aquí, ahí está. Y pues nada, vamos a venirnos por aquí, y aquí se empieza a quemar, como les digo. Vamos a ponerse ahí, y pues vamos a romper lo que viene siendo este, y como pueden ver vamos a obtener lo que viene siendo la armadura casi completa de Iron. Principalmente nos faltaría las botas, pero la verdad que pues está bastante genial, porque esto principalmente es algo extra que vamos a conseguir. Como pueden ver, pues tenemos la armadura casi completa de Iron. Simplemente pues tenemos dos cascos y nos faltaría lo que viene siendo las botas. Aparte que pues vamos a tener un poco de manzanitas y un poco de pan, así que pues vamos a robárnoslos y vámonos de aquí, así como lo escuchan. Y pues nada, bueno, pues vamos a ir a lo que viene siendo donde está el portal a Lent, señores. El portal a Lent viene estando por aquí, señores, donde está estas dos pequeñas, pues son el único plantío que está justamente en el agua. Y pues simplemente se van a venir en este puente, y lo que viene siendo va a estar lo que viene siendo justamente aquí, señores, aquí hacia abajo. Pero pues voy a agarrar algo con que alumbrar, porque pues no se va a ver mucho, así que pues vamos. Y también les quiero comentar de que esta seed va a estar funcionando en cualquier versión de Minecraft, para que no te preocupes ni nada de eso. Así que vamos a bajar, y voy a poner algo arriba para que nos alumbre. Y pues nada, vamos a bajar hacia abajo. Como les digo, pues está bastante padre. Ah, oh, maldita sea, siempre hago eso. Y pues como pueden ver, estamos en el end, señores. No estamos en el end, simplemente pues estamos en lo que viene siendo la fortaleza con el portal al end. Ya saben que pues está bastante genial y bastante padre. Y pues nada, vamos a ir a lo que viene siendo la... Aquí como pueden ver está un spawn de estos pececillos. No me acuerdo cómo se llaman estos pequeños mobs. La verdad, muchas veces se me olvida el nombre. Y pues como les digo, aquí va a estar el portal a Lent. Ya saben dónde está. Así que pues vamos a ir a lo que voy diciendo. ¿Dónde está la maldita pues mina abandonada? Que pues le había comentado de que había una mina abandonada en esta seed. Aparte pues estaba muy padre. Así que pues la mina abandonada la vamos a encontrar por este camino. Este camino que se acaba por aquí, simplemente escarban hacia abajo. Esta es la ubicación de la mina. Como les digo, si escarban hacia abajo pues van a encontrársela. Simplemente pues agarramos un bloque que sea, porque la mina está bastante grande y pues van a aparecer justamente ahí. Vamos a escarbar hacia abajo. Vamos a esperar un momentito a que se rompa todos estos bloquecitos. Y pues como les digo, está bastante genial y bastante padre. Así que pues vamos a seguir bajando, bajando y bajando. Y como pueden ver, vamos a aparecer
justamente aquí. Simplemente seguimos bajando, señores, y pues no hay problema. Así que vamos para abajo y como pueden ver, aquí está lo que viene siendo la mina abandonada. Vamos a poner algo aquí porque esta agua sí que es muy castrante. Así que vamos hacia abajo. Como pueden ver, la mina está súper grande y pues acá sigue siendo mina. Como pueden ver aquí, pues el agua ha quitado estos rieles y pues se pueden robar los rieles. Y aparte de que la mina tiene bastantes recursos, ya pues es cuestión de ustedes... Pues, ah, oh, maldito sea, este comando, hay que salvar esta mina, maldita sea. Como les digo, pues, ya cuestión de ustedes que la estén explorando y que, pues, encuentren. Ah, es que creo que hay lava aquí, así que vamos a de aquí porque nos vamos a matar y, ah, incluso estamos en creativo, maldita sea. Bueno, pues vamos a bajar para abajo y como les digo, pues, está muy, pero muy padre. Aparte que, pues, se van a encontrar bastantes minerales y puede ser de que se encuentren cofres, los cuales, pues, tienen. Aquí, como pueden ver, tiene bastantes recursos y la verdad que está súper padre. Y como les digo, ya es cuestión de que ustedes exploren. Y la verdad que es una de las seeds más completas que he subido. La verdad que si ustedes tienen alguna seed, me la pueden compartir aquí en la barra de comentarios. Y pues nada, espero que les guste esta seed. Como pueden ver, está conectada con muchas cuevas. Está muy, pero muy padre. Y la verdad que a mí me ha encantado. Y dije, bueno, ¿por qué no compartirla con los androides? Así que, pues si tú quieres compartir una seed, en la descripción del video, pues está lo que dice en la caja de comentarios. Ahí me puedes comentar cuál seed, pues te sabes y qué tiene. Como les digo, tiene que estar épica. Y pues nada, espero que les guste. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Y suscribirte para que no te pierdas mis videos. Así que pues nada. Y bueno, pues yo me despido. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido. Un besazo, un saludito. Y hasta la próxima, androides.